bienvenida a otro maestro que viene con todo y que va a dejar la víbora chillando. Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, conductor de sus espacios independientes, académico universitario, hombre libre como el viento y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenas tardes y también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. En este miércoles, el primer día de febrero, pues ya pinta movidito en todas las cuestiones políticas y sociales en nuestro país, mi querido Vicente. Oye, ¿y cómo no? Con este tema del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se presumía que se había juntado con la Bastida, y luego que siempre no reconoce el presidente el gesto de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de desmarcarse, de deslindarse, pero como tú preguntas y lo preguntas bien, el pueblo también perdonará al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por andarse reuniendo con todos estos personajes, porque además la Bastida no sería el primero con el que se reúne. Hemos dado seguimiento a estas reuniones del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con personajes como, solo por dar un nombre, Silvano Aureoles. En un pasado no muy lejano. Así que arrancamos, mi querido Luis Guillermo. Creo que si algo podemos documentar, mi querido Vicente, si algo podemos comprobar, es la absoluta mezquindad con la que Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral de la izquierda mexicana, se ha conducido respecto del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre regateándole su apoyo incondicional, definitivo, decidido en las tres campañas presidenciales en que fue candidato, siempre poniéndose al margen de su lucha, que no era una lucha personal, sino una lucha de todas y de todos por lograr que la izquierda llegara al poder, siempre condicionando su solidaridad, su alianza, incluso su presencia en los mítines, en las congregaciones multitudinarias. Y creo que esa mezquindad que refleja magistralmente el maestro Hernández en su cartón que utilicé hoy para hacer el comentario en mis redes sociales, es sin lugar a dudas la consecución de una trayectoria errática en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no pudo afrontar el terrible para él hecho de no alcanzar la presidencia de la República. Este cartón demoledor de Hernández, que no data de ayer ni de hace un mes, sino que debe tener por lo menos 15, 17 años, habla de un hombre mezquino que sin generosidad, sin bonomía, se niega a darle su respaldo decidido a una causa que él encabezó, que él comenzó, que él aglutinó, pero para la que no pudo alcanzar la gran meta de la presidencia de la República. Me parece que el ingeniero Cárdenas le queda a deber al movimiento progresista que en 2018 alcanzó la presidencia de la República, y le queda a deber no solo por el hecho de los múltiples desplantes, mi querido Vicente, múltiples, incluidos uno muy, muy triste, el día en que López Obrador lo invitó a la Casa de Transición, recién obtenido el triunfo en julio de 2018, y la cara de Cuauhtémoc Cárdenas era una cara de funeral, no de celebración, era una cara desencajada y no de la victoria que también le correspondía. Si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido un poquito generoso con ese movimiento, hoy sería el gran líder moral de la Cuarta Transformación, la figura de estatura descomunal que acompañara estos tremendos cambios
que se han llevado a cabo en los últimos 4 años y que van a concluir con la transición democrática, la continuidad de la transformación en 2024. Sin embargo, desafortunadamente, el ingeniero Cárdenas eligió otro camino, y aunque el presidente de la República hoy fue muy condescendiente y se desdijo de sus palabras que ayer lo equipararon a Cuauhtémoc Cárdenas con esta runfla de canallas de la oposición, en realidad la sentencia popular en contra del ingeniero Cárdenas es demoledora, es triste y hasta injusta con la propia gesta histórica que protagonizó Cuauhtémoc Cárdenas, pero que solo resulta de sus propios actos y de sus propias mezquindades, Vicente.